Auer, que se va colocando rápidamente en decisión del futbolista de Nacional Bocanegra. El colombiano que lo anda centro, salta Mian y peinó la pelota. ¡Zavala! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Sacó un derechazo implacable Zavala. Pedían offside. Entró el futbolista Damián y cabeció la pelota para Zavala. Zavala entre Tealde, capitán Fernandino y Alfaro. Sacó un gol impresionante. Cuando se había soltado Deportivo, cuando pide offside el equipo Fernandino, a los 16 minutos, un taponazo de aquello, un disparo petroniano del futbolista Zavala. Abrió el score Nacional. Veremos si hay chequeo o no. Está ganando Nacional por la Copa Clausura. Me da la sensación a tiempo real que Cayetano estaba habilitando cuando la baja notable Damiani para la volea de Diego Zavala, que en el arranque no estaba fino. El número 22, Nacional proponía, era más que el conjunto fernandino, pero el Deportivo Maldonado amenazaba de contragolpe. Estocada a fondo de Nacional, se pone en ventaja el equipo del debutante Álvaro Recoba, que salió a la cancha decidido a ganar en el Gran Parque Central. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Adwin con la pelota, Zavala, autor. Estamos en 40 minutos, 40 segundos. En la punta derecha levantará la pelota Eduardo Arias, viene el centro, Juan Tarrosca, entró Tealde. ¡Peligro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! Acaba de empatar Deportivo. Les había dicho que estaba brava la mano, ¿eh? Lluvia torrencial y fue como torrente de León. Empató el partido. Por arriba y de pelota quieta, el quedo defensivo de Nacional. Y Chazo tampoco atinó a nada en el área menor. El anticipo y la definición del juvenil por el cual apostó Fabián Coito en la noche de hoy. Quedó bollando sueltita la pelota dentro del área. La empuja Elías de León para poner un empate, para lo cual Deportivo Maldonado intentaba, pero le faltaba peso en el área. Mérito del Deportivo, pero sobre todo error defensivo de Nacional, que en estos 41 minutos ha sido bastante más que el Deportivo. Ha estado más de un gol arriba, pero el no cristalizar, el no marcar la diferencia, ahora le pesa en el resultado del partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Va saliendo con la pelota. Hay niebla ahora en la blanqueada. Vino al centro. Pelota haciendo palo. La perdió Chazo. ¡Gol! ¡Gol! De León. Anota el segundo a su cosecha. El segundo Deportivo Maldonado. Salió mal y Chazo. Ese es el problema de Chazo. Bajo los palos es un titán, es un león. Pero en los centros tiene enormes inconvenientes. Pasó a ganar Deportivo, que hacía mérito. Recoba no hacía los cambios necesarios. Uno recién por lesión. Ni los cambios técnicos, ni tácticos, ni de hombre. Hay algunos hombres que no culminan la jugada. Aprovecha el equipo de Coito. De León, que festeja dos goles a un grande. No es poca cosa, caramba. Deportivo 2, Nacional 1. 16 de la complementaria. Y está acorde al momento del partido. Deportivo Maldonado era superior, manejaba la pelota, estaba más ordenado tácticamente. Dos Nacional en un mismo partido. La primera media hora dominante, incisivo, profundo, y después bajó y se desdibujó el equipo tricolor. Errores severos defensivamente. Hinchazo bajo el arco, un fenómeno, pero saliendo muy mal. Y acá lo cobra el Botija de León, ganando en las alturas. Pasa a ganar el Deportivo Maldonado y lo pone contra las cuerdas al equipo de Recoba. Pará, es que hay problemas entre Lucas Núñez y el futbolista Luzano. Creo que fue con alguna tarjeta el juez del partido. Allá no permite Deportivo que se reinicie el partido. Está ganando Deportivo 0-0. Tarjeta amarilla para Lozano, tarjeta amarilla para Elías de León. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Dale, te escuchan en todo el país. Demora bastante, veremos si toma los recaudos del caso Tojí. Demora bastante Deportivo. El árbol de vuelta para Alfaro, gira Alfaro. Levanta, centra, segundo palo. Se queda el portero. Spinelli, gol. ¡Gol!
Deportivo Maldonado. Spinelli saltó, ganó, cabeció. Bueno, en complicidad con el portero Ichazo. Tiene que mejorar mucho. Si Salvador no sale de aquí en más en mejores condiciones, lamentablemente es candidato a perder la titularidad. Bajo los tres palos, tiros a quemarropa, mano a mano. Es muy bueno, es notable. Hoy hizo tres intercepciones geniales. Pero en los centros tiene un mareo de novela. Lo capitaliza Spinelli. 40 minutos de comenzado el segundo tiempo. Gana Deportivo 3-1. Estupor en el Parque Central. Manos de cristal. De Ichazo. Un centro lejano. Una pelota abierta. Y Spinelli que cabecea ante las manos vacías. Frágiles, endebles de Ichazo. En un Nacional que había perdido la brújula, Deportivo Maldonado tenía el control táctico del partido y lastimaba de contra. Lo de Nacional fue muy bueno solo en la primera media hora. Después se desdibujó y lo está cobrando el Deportivo. Gana el elenco fernandino en el debut de Recoba, que tiene mucho, pero muchísimo trabajo por delante. Con este resultado, Nacional hipoteca el torneo clausura. Hábitat, hacemos la vida más fácil.